Bueno, esta exposición colectiva es parte de un esfuerzo conjunto de los alumnos amantes del arte y de alguna forma su servidor, que es el coordinador. Simplemente yo me dedico a juntar los hilos dispersos de la gente que tiene inquietudes, y que dentro del colectivo podemos hacer más fuerza y podemos llegar a diferentes lugares y sitios designados específicamente para el arte. El colectivo como tal tiene aproximadamente 10 o 12 años. Antes se llamaba de otra forma, se llamaba Taller Libre de Arte Altamira. Altamira por que fueron las primeras manifestaciones de arte en las cuevas en el norte de España y sur de Francia, que es el arte rupestre. Y en esta exposición podemos apreciar obras de alumnos y discípulos que van desde los 14 años hasta los 75 años. Esto es una idea y una sugerencia para que toda aquella persona que se autolimite a decir que es tarde, creo que nunca es demasiado tarde. Las cosas llegan en su justo momento. Hay diversas técnicas que van desde óleo, acuarela, técnicas mixtas, puntillismo. Son diferentes técnicas para que vean que no solamente estamos enfocados a una técnica específica. Precisamente nuestro colectivo de manera técnica lo designamos como taller de técnicas mixtas en dibujo y pintura, y todas las posibilidades técnicas que se permitan, que se pueden permitir mezclando diferentes técnicas. Aquí lo importante es adquirir una disciplina, eso es bien importante. A veces nos gusta, pero lo hacemos esporádicamente. Yo creo que para que haya un buen resultado, sí se necesita constancia, amor, dedicación y responsabilidad por lo que se hace. Bueno, aquí en la ciudad tengo mi sede en la Casa de la Cultura de aquí de Ciudad Guzmán. Ahí me pueden localizar fácilmente, tanto para clases en alguna institución de las que yo trabajo, o también de forma particular. Incluso si no son clases, también puedo hacer asesoramientos también. Por otra parte, hago restauraciones de escultura, de obra antigua, de pinturas antiguas. También tuve esa especialidad durante la carrera. Entonces, estoy 100% dedicado al arte. De hecho, eso vivo, de eso vivo, y de alguna forma, está mal que yo lo diga, pero soy un pequeño y humilde ejemplo que sí se puede vivir del arte. La he visto un poco lenta, de forma aislada. Se maneja mucho en el arte, tú sabes, Milton, que hay mucho estrellismo, mucho divismo, mucho protagonismo, y a veces nos queremos marear arriba de un ladrillo. Entonces yo creo que estamos perdidos cuando nos consideramos o los grandes artistas, o los grandes escritores, o los grandes músicos. Creo que es bien importante ser humildes y saber que de todos podemos aprender, y tener actitud de que podemos aprender día a día. De una forma muy cordial, los invito a que vengan a ver la exposición de gente que tal vez ustedes conocen en la ciudad, pero que ni siquiera se imaginan, que dejen un espacio en sus vidas para poder explorarse de esta forma, y que nos hagan saber sus opiniones,
para nosotros es muy importante porque en base a sus comentarios, sus escritos, podemos seguir superándonos y saber que sí asisten a las exposiciones. Mucha gente en Guzmán, en la ciudad, se queja de que no hay eventos, si los hay, y cuando los hay, no asisten. Entonces, aquí no es situación de difusión. Sí hace falta difusión, pero nosotros, los miembros del grupo, somos los principales promotores de difundirlos. En este caso, tú como periodista, la universidad nos apoya en la cuestión de la difusión, pero es, de que existe, existe, y sí hay movimiento cultural. A lo mejor no el que nosotros quisiéramos, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo y seguimos en pie de lucha. Ya al que nos gusta esto, vamos a morir de esta forma. Mira, la exposición está aquí en la Casa del Arte, Dr. Vicente Preciado Zacarías, que está por la calle de Colón, antes de llegar a Independencia, entre, creo que es Pascual Galindo Ceballos e Independencia. El horario de visita es de 9 de la mañana a 9 de la noche y es horario corrido. Están abiertas las puertas y están todos invitados. Más o menos va a durar, no tengo la fecha exacta, pero va a durar un mes y medio aproximadamente. Ahorita la política cultural es en el aspecto de las artes visuales. La universidad quiere que haya más calidad, más permanencia en las exposiciones, en lugar de meter más exposiciones que tengan menos calidad. Entonces, la idea es que permanezcan más tiempo, porque antes normalmente duraban de 15, 20 días aproximadamente. Entonces, ya que se hace el esfuerzo de conjuntar una exposición, pues lo que queremos es darle mayor difusión y que la vean diferente público. Ya andamos en tratos de llevar esta misma exposición, en cuanto se termine, a la Casa de Cultura, al Museo Hermanos Aizar en Tamazula. Y eso es fabuloso porque el arte debe de llegar a todos. Lo bueno es que tengo muy buena relación con las diferentes instituciones de cultura del sur del estado. Entonces, es más fácil eliminar la burocracia y hacerlo entre compas, entre amigos. Y se facilitan mucho y enormemente las cosas. Thank you.